Elvin Oscar Serna Rosas, de 13 años de edad, fue agredido presuntamente por elementos de la Policía Preventiva Municipal, denunció su madre, Martina Serna, quien exigió la reparación del daño y castigo a quienes llevaron a cabo este acto, que dejó lesiones considerables en la cabeza, cuello y contusiones en diferentes partes del cuerpo. La mujer dijo que en ningún momento recibió algún llamado de la directora de la Policía Preventiva, Adriana Muñoz, y solo fue avisada que su menor hijo había sido trasladado a los separos de la corporación sin que le notificaran el delito cometido. Mire, yo quiero hacer una denuncia pública a quien corresponda. De hecho, pues van varias personas incluidas, estoy muy inconforme, porque el día de ayer, pues sí, comprendo, mi hijo es un joven, andaba lanzando cohetes, para lo cual un civil que no tenía nada que ver en su carro persiguió a mi hijo, llevando policías con él, para lo cual me lo golpearon. No se me dio parte, no se me avisó, lo cual que si yo no doy, voy a buscar a mi hijo, no me doy cuenta de ello. Así que mi hijo pudo haber muerto en manos de la policía, para lo cual no. ¿Dónde está la seguridad pública? ¿Dónde están los derechos humanos que se respetan? Porque es un adolescente, es un niño, son 13 años, para lo cual no se me avisó, para lo cual quiero hacer una denuncia directa para la superdirectora de la policía, porque ella fue la que refiere que sí me hizo la llamada, lo cual yo no tengo ninguna llamada, que si yo no hubiera salido a buscar a mi hijo, yo no sé nada de él. ¿A qué hora fue esto? Fue en la noche, como a las 8 de la noche, 8 y media, para lo cual yo me voy dando cuenta de él a la 1 y media. ¿Tiene lesiones en el cuello? Tiene lesiones en el cuello, en el brazo, en la espalda, cabeza, sien, frente. Es policontusiones tiene. ¿Ya le sacó estudio? Sí, su pierna, traigo radiografía, traigo receta. De hecho, mi hijo presenta un collarín porque tiene inflamado su cerviz, su cuello. Ahora sí que tiene que estar en reposo, entonces. Sí, mínimo 3 semanas. ¿Nadie se ha hecho responsable? No, no hay responsable, por eso le digo, quiero una denuncia. ¿Dónde está el presidente que tanto defiende los derechos humanos? Aquí no se respetó ningún derecho humano, para lo cual se vio nulo y pasó por encima de ellos. Y de un joven. ¿Algo más que responder? Pues sí, la verdad, que hagamos caso, la verdad, y que denunciemos, porque este caso no puede quedar impune. Okay. ¿Y de castigo, no? Sí. Contra quien se deba. Luego de que le fue entregado su hijo, la mujer contó que en las primeras horas de este día martes, el joven empezó a sentirse mal y a manifestar fuertes dolores de cabeza, por lo que decidió practicarle estudios que arrojaron daños en el cuello, por lo que permanecerá varios días con collarín y en observación. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.